Y nosotros nos vamos, uno de los temas que comentaste temprano, Vivi, suman, ya son dos las denuncias que hay en el país por personas que tuvieron efectos adversos por al haberse colocado la vacuna AstraZeneca con el coronavirus, vacuna que dejó de comercializarse en los últimos días. Y tenemos en comunicación a Cintia Castro, que ella es abogada de la primera persona que presentó una denuncia. Doctora, ¿cómo le va? Viviana y José lo saludan. Buenos días. No soy patrocinante ni apoderada de ninguna de las personas que han realizado las presentaciones de demanda. Lo entendí mal yo. Discúlpeme. ¿Cómo es una demanda que se hace en este tipo de características y a dónde pueden llegar? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se tramita un caso así? Bueno, en este caso, el responsable y el único responsable es el Estado Nacional. A ver, porque muchas veces, más allá de los laboratorios, de que si tienen culpa, no tienen culpa, y la verdad que quien los dejó ingresar y quien realizó los contratos con los laboratorios ha sido el Estado Nacional. Es más, la ley sancionada 27.753, no me equivoco, facultaba al Estado a realizar los contratos y poner una cláusula de indemnidad patrimonial en favor de los laboratorios. Porque al ser una droga experimental, los laboratorios debieron protegerse, lo que ellos comprendían, con respecto a este experimento del que formamos todos parte. Esto no quiere decir que... ¿Sí? No, doctora, digo, para entender, ¿no? Porque el que nos está mirando dice, ¿cómo entonces yo puedo demandar al Estado? Tanto el caso de Flavia, esta mujer cordobesa, como el caso del señor de la provincia de Santa Fe, de Rosario, que sufrió una trombosis, los dos coinciden en, bueno, yo fui obligado por el Estado a vacunarme. Claro. Y no elegí qué vacuna iban a darme. Digo, uno puede decidir juntarse con un abogado y demandar al Estado, pero efectivamente se puede lograr algo. Bueno, usted tiene, antes de poder demandar, tiene que estar legitimado. Usted no tiene una legitimación, no es una víctima real. Sí. Con respecto a lo que sucedió, no va a poder demandar, más allá de que usted se haya aplicado AstraZeneca. No, por supuesto. En estos dos casos, ellos tienen como demostrarlo, pero tuvieron problemas de salud. Claro, en este caso lo que ellos hicieron fue mostrar sus estudios clínicos previos, exacto. Y lo que les pasó y que les pasó justo en la ventana en que pueden suceder estos casos. 15 días, más lejos, una semana. En el caso del hombre de Rosario, lo que él cuenta es que a la semana tuvo una trombosis y que lo que lo logra vincular eso, más allá de la edad de él, vincularlo con la vacunación, es que de las tres arterias solo se vio afectada una, que cuando vos tenés un problema de base, se te van afectando todas. No es que tenés dos que están impecables y una que está destruida. Entonces eso le hace pensar a él y al equipo médico que lo atendió que estuvo vinculada justamente a la vacunación de AstraZeneca. Por eso lo puede demostrar. Ahora hay que ver qué es lo que termina diciendo el comité. Pero en este punto, doctora, ¿son contratos leoninos los que firman los estados con los laboratorios justamente para evitarse cualquier tipo de demanda a ellos y que sea el Estado el que haga frente a este tipo de situaciones? Bueno, debo decir en principio que lo que usted mencionaba con respecto al hombre de Rosario. También representó lo mismo para la señora de Córdoba, con la diferencia que la señora fue a instantáneo, porque a la noche ya empezó con problemas y al otro día no se pudo levantar. Claro. Una mujer joven, con un hijo de un año en ese entonces hoy tiene 39 años, sin ningún tipo de antecedentes de salud. Ahora, respecto a los contratos leoninos, frente a una situación de emergencia, mire, el Estado tiene la facultad de relacionar estas circunstancias como un interés público. Entonces, empleando el interés público, puede actuar de manera extraordinaria, porque la verdad que era una urgencia, una necesidad de tener vacunas. Y también es cierto que la pandemia obligó a todos a apurarse y nuestro Estado, lamentablemente, no está preparado frente a contingencias y mucho menos contingencias tan severas como las que padecimos en el 2020. Ahora, es el mismo Estado el que se responsabilizó, en realidad asumió la obligación de responsabilizarse en forma exclusiva por los perjuicios que provocaron las vacunas.
Y eso está en la ley. Y la ley la aprobaron también los diputados. Entonces, es una responsabilidad también política. Ahora, el Estado hoy, bajo el frente de este gobierno, tiene la obligación de salir al frente y decir qué es lo que sucedió. Porque por más allá de que yo que me vacuné, ustedes que se hayan vacunado, sí, hoy no están legitimados. Lo cierto es que hay muchas personas que son damnificadas y que les han generado daños y perjuicios de por vida. Sí, sí, sí. El caso del señor que comentamos de Santa Fe tiene que tomar un cóctel de pastillas todos los días cuando él no tomaba absolutamente nada. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto en esta mañana de sábado. Gracias, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Y Tucu, recordemos algo para la gente que nos está mirando y entra en pánico. Pero yo me apliqué AstraZeneca, a mí me dieron AstraZeneca. Si no te pasó nada durante la primera semana, 10, 15 días después de la aplicación de la vacuna, no te preocupes que estás fuera de peligro. Exactamente, ¿eh? Y también para llevar un poco de tranquilidad, en Argentina se aplicaron más de 100 millones de vacunas hasta abril del año pasado, que fueron como obligatorias. De esas 100.000 vacunas aplicadas, hubo 64.000 casos en que tuvieron algún tipo de complicación, que se les llame SAVI, pero complicaciones graves, solamente 3.149. Sí. ¿Por qué digo esto? A ver, para esos 3.149 su caso es único y es el 100% para ellos. No lo está uno pero es diciendo... Muy poco. Pero lo que las vacunas ayudaron a salvar millones de vidas en todo el mundo, cientos o miles de vidas también en la Argentina. Entonces, no es un mensaje de no te vacunes, sino si te vacunas, todas las vacunas tienen algún grado de efecto adverso muy mínimo, como en este caso de 100 millones, solo 3.149 hubo en la Argentina. Entonces, tratar de desmitificar de que la vacuna es mala. No es mala, pero lamentablemente en algunos organismos no reacciona de la manera correcta. Bueno, nos vamos a ir a la pausa con música. Por supuesto, hasta las 10 estamos juntos. Tal ya cual, se está preparando un maquillaje, me está escribiendo Carlita Quiroga. Vamos a hablar muchísimo del tema créditos hipotecarios. Vamos a hablar con Silvia Stan también sobre las jubilaciones. Se viene un nuevo bono para los jubilados en junio. Atención, Iván Mazorco nos va a contar dónde roban más autos, cuál es la zona más insegura.